Buenos días. La comunidad académica del Doctorado Interinstitucional en Derecho les da la más cordial bienvenida a escuchar la conferencia titulada Las regulaciones y sus problemas con los hechos, que será dictada por el doctor José Ramón Cosío Díaz en el marco del acto inaugural de la generación 2021-2024. Sea usted bienvenido, doctor José Ramón Cosío Díaz. Muchas gracias, maestra, por la invitación. Primero que todo, agradecerla. Segundo, decir que estoy muy contento de participar en este doctorado interinstitucional. He tenido la oportunidad de trabajar con nuestra Universidad de Aguascalientes, de la Universidad de Nayarit, y desde luego de la Universidad de Colima, de la que soy orgullosamente egresado. Me parece muy interesante también que esté trabajando en el doctorado temas de diversa relevancia, de diversa naturaleza, y este problema que me plantean para charlar unos momentos con ustedes es realmente fascinante. Si nosotros revisamos la currícula de prácticamente todos los programas del derecho del país, nos daremos cuenta que no existe un espacio en el cual uno pueda referirse a los hechos. Si uno empieza con el curso general de teoría del derecho, como se llama en cada institución, y con independencia del libro que cada universidad siga, cada profesor tenga, sea lo de García Maña, lo del padre Villoro, que se siguen utilizando, los textos de Kelsen, los de Nino, los de Hart, etcétera, hay muy poco espacio para la consideración de los hechos. Lo que se hace desde el primer momento de la carrera es diferenciar lo que es el derecho de lo que no es el derecho. Y para poder diferenciarlo, normalmente acudimos a la idea básica de que estamos frente a un sistema de normas. Y ese sistema de normas se diferencia de la moral, o de la religión, o de los usos, etcétera, por algunas notas particulares, pero siempre en relación con los temas, insisto, normativos. Y este me parece que es el origen de un asunto esencial. Si nos preguntamos, yéndonos un poco más arriba, cuál es en nivel de abstracción, desde luego, cuál es o qué significan las normas jurídicas o cuál es la función significadora de las normas jurídicas, nos daremos pronto cuenta que significan a personas, que significan a conductas, que significan a situaciones que normalmente están constituidas por conductas, es decir, por hechos. Consecuentemente, la forma en la que las normas construyen la realidad fáctica, no solo desde luego la realidad normativa, es enorme, pero esto no se le hace ver a los alumnos, sino que a los alumnos se les da una especie de sello de entrada, una caracterización de sus estudios a partir de la idea de la normatividad. Si uno avanza en el programa, no se vuelve uno a encontrar con hechos, se puede uno encontrar algo que tiene que ver en las materias procesales, sea que haya teoría general del proceso o algunas de las materias específicas de los procesos, cuando se demuestra o se establece mejor cómo deben demostrarse los hechos, cómo se demuestra una muerte, cómo se demuestra un accidente, cómo se demuestra un matrimonio, cómo se demuestran unas lesiones, etcétera, hay una parte que tiene que ver. Pero ojo, no nos estamos refiriendo ahí a los hechos en sí mismo considerados, sino nos estamos refiriendo a la manera en la que se prueban normativamente o procesalmente los hechos. Si avanzamos en otros programas que no todas las universidades tienen, pero nos damos cuenta de lo que acontece en las materias de análisis económico, el derecho, políticas públicas, tampoco hay una relación importante con los hechos. ¿Por qué? Porque dado el modelo general mediante el cual se está analizando todavía el análisis económico, que es el modelo de, digamos, el neoclásico, el modelo neoliberal en el sentido económico, no político, ni con ningún efecto de denostación, uno se da cuenta que no existe tampoco una identificación de los hechos. Se presupone muy pronto que el sujeto es racional, que el sujeto quiere maximizar sus utilidades y consecuentemente se atribuye esa pretensión o ese valor al así denominado homo económicos y consecuentemente no se hace una exploración del derecho. Últimamente han aparecido libros importantes sobre economía conductista o conductual más que conductista y estos
libros establecen algunas formas de aproximación a las conductas, pero tampoco tienen todavía el peso importante en este mismo, en este sentido. Los libros del profesor Thaler, por ejemplo, Robert Thaler, que ganó el premio Nobel, son importantes porque muestran otras formas de conducta, pero insisto, no están generalizadas. Y si terminamos la carrera con un curso como el de filosofía del derecho, pues tampoco hay una presencia importante porque allí se discuten elementos axiológicos, elementos decisorios, pero muy pocas veces en clave de hechos o en clave de conductas. Consecuentemente, lo que se produce son personas que salen de la universidad y empiezan a elaborar y empiezan a referir o suponer que todo se está dando en un mundo de normas, muy pocas implicaciones hacia los hechos o hacia las conductas o hacia las situaciones fácticas. Y si uno no se da cuenta y hace un poco de análisis, un poco de una reflexión personal o hace un análisis, una reflexividad sobre lo que uno suele hacer, y se da cuenta que muy, muy pronto que los hechos están presentes en la comprensión y en la operación de todo el orden jurídico. Entonces, aquí la pregunta importante es cómo podemos recuperar los hechos y para qué debemos recuperar los hechos más allá de las condiciones profesionales de cada cual. Pongo un par de ejemplos que para mí son extremadamente significativos. Cuando estaba en la Suprema Corte, en los años iniciales, llegaron varias demandas de amparo de personas que habían sido dados de baja de las Fuerzas Armadas por haber contraído VIH/SIDA. La legislación entonces vigente señalaba que cualquier persona que tuviera una seropositividad sería dado de baja. Pero ese conjunto de conocimientos médicos que se dieron hacia comienzos de los años 70, cuando se redactó la ley, no tenía la precisión para diferenciar entre VIH y SIDA. Y había un espectro como si fuera una totalidad de ambas cuestiones. Consecuentemente, cualquier persona que había contraído, se había contagiado, era dado de baja. Allí se le pidió por parte de la Suprema Corte a la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia designó dos médicos, y los médicos nos dieron unos dictámenes muy importantes en los cuales diferenciaban con claridad la condición de una persona con VIH y la condición de una persona con SIDA, y la situación de que la primera estaba en un estado, voy a llamarlo así, no es técnica la expresión, pero sí denota lo que quiero decir, recesiva, una situación latente, y consecuentemente no tenía ningún impedimento para realizar su actividad. Con base en esa información, con esa forma de caracterización de la realidad, de los hechos de la realidad, entonces la Suprema Corte declaró inconstitucionales el precepto de la ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas y, consecuentemente, también algunos temas vinculados con los despidos. ¿Por qué? Porque no había habido la capacidad de diferenciar entre unos y otros elementos. ¿Qué es entonces esto lo que quiere decir? Que cuando nosotros en derecho vamos a introducirnos en el mundo de los hechos, en el mundo de las conductas, sí necesitamos hacer una pausa, necesitamos abrir un espacio para entender que no es lo mismo estar atendiendo a los hechos, atendiendo a las conductas, atendiendo a los fenómenos físicos, químicos, meteorológicos, que tengamos que analizar con respecto a lo que las normas disponen hacia ellos. Dicho de otra manera, si no nos ocupamos de todos estos elementos que, para no estar repitiendo las palabras cada vez, le voy a llamar fácticos, no tendremos claridad de saber cómo los elementos normativos lo significan y tampoco tendremos una claridad en el entendimiento de aquello que estamos resolviendo. Entonces, ¿cuál es mi preocupación con una parte muy importante del modo como nos formamos en este país y cómo reproducimos los que ya estamos formados, los conocimientos jurídicos? Es la escasísima atención hacia, insisto, estos elementos fácticos. Y en relación con ello, también hay que decirlo, la incapacidad que tenemos porque no contamos con las herramientas técnicas necesarias para poder hacernos cargo, para poder incorporar, para poder utilizar estos elementos fácticos.
Una cosa, desde luego, como siempre en la vida, es tener deseos de que algo suceda y otra muy distinta es tener las capacidades para que eso que uno desea que suceda, suceda. Parece una obviedad, pero no lo es. Entonces, la primera cuestión que me parece muy importante en un programa de doctorado es que, en relación con los temas que cada uno de los compañeros y las compañeras que van a iniciar sus trabajos de tesis puedan darse cuenta, es de qué manera los hechos, las conductas, las situaciones fácticas tienen pertinencia para sus investigaciones. Segundo, ¿qué lugar le van a dar en el desarrollo de sus trabajos a estos elementos? Tercero, ¿cómo van a ser capaces de acercarse a esos hechos, darles una significación dentro de sus tesis y posteriormente darles una significación jurídica para que esto pueda tener algún sentido? De no ser así, lo que nos vamos a seguir encontrando son estas tesis de lo que llamaban antiguamente una logomaquia, una persona hablando consigo misma, con respecto a sí misma, en un mundo estrictamente normativo, en un mundo ideal de normas, sin ninguna imbricación para la realidad. Y creo que vamos a seguir reproduciendo estrictamente el tipo de conocimientos que ya tenemos y con los que ya contamos. Para mí esto es un asunto esencial. Yo he tenido la oportunidad de publicar varios libritos pequeños, compilaciones de artículos míos o coordinación de algunas otras cosas en una colección que dirijo en Tirano Blanc, que se llama Derecho y tres puntos, intencionadamente se llama así, porque son unos libros naranja, porque lo que quiero es mostrar que la comprensión autónoma del derecho en relación con su pura normatividad no es en modo alguno suficiente para poderlo llevar a cabo. Entonces, esto ojalá que los programas del doctorado interinstitucional se vaya comprendiendo, se vaya introduciendo y se haga una reflexión, insisto, sobre la importancia de lo fáctico y, segundo, las posibilidades metodológicas de recuperar lo fáctico para efectos de las tesis que se están llevando acá. Entonces, quedo a sus órdenes, doctora, para si hay algún comentario. Y de nuevo, felicitarlos a usted, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y el demás grupo de personas que están incorporados a este doctorado interinstitucional, del que he tenido la oportunidad de participar en algunas tesis y en algunos jurados, y observo que están haciendo esfuerzos muy importantes y obteniendo también resultados muy valiosos. Doctor José Ramón Cosillo Díaz, pues yo le agradezco y bueno, aclarando al público, si rompimos con el esquema formal de hacer la presentación del doctor fue porque específicamente él, ahora sí que apelando a su gran sencillez, nos pidió que no hiciéramos la lectura general de su currículum, pero sí, bueno, comentarlo y que pues ya es sabido de todos, el doctor es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además es profesor investigador nivel 3, que actualmente está con el Colegio de México y forma parte de, orgullosamente lo puedo decir, de nuestras filas, es parte de los profesores colaboradores que están dentro de nuestro núcleo académico en el doctorado interinstitucional en Derecho. Entonces, nuestros estudiantes tendrán el privilegio, como ya lo están teniendo el día de hoy, de escucharlo. Y bueno, pues dos preguntas que nos están haciendo, particularmente nuestros estudiantes, dicen: ¿cómo romper con la estructura positivista o tradicional de interpretar el derecho para poder resolver cada conflicto a partir de esos elementos fácticos? ¿Y de qué manera los hechos tienen pertinencia para estas investigaciones? Mire, la respuesta general yo creo que yo creo que la di. La forma de romperla es darse cuenta lo que significa. Porque, a ver, ¿qué es lo que hacen las normas en unos órdenes jurídicos modernos? Significan conductas. No hace otra cosa. Las normas están dirigidas a las conductas humanas, no están dirigidas a los objetos. Históricamente, si uno lo ve, lee Levítico o Números o Jueces, los libros del Antiguo Testamento, uno verá que había normas que estaban dirigidas a los animales y a las cosas. Pero este, en el fondo, la gente no era tonta, eran formas de personificar la normatividad. Si un buey arrasaba con una persona,
se castigaba al buey matándolo. Evidentemente no era esa la intención. Lo que sucedía es que el señor que había, o la señora que había sido descuidados con el animal, pues perdían una parte de su patrimonio. Era la forma de resarcir, o era la forma de castigar, o era la forma de compensar, cualquiera que fuera el efecto, esa situación. Pero las normas van dirigidas a conductas, y esas conductas están relacionadas con fenómenos. Entonces, si uno va a querer transformar, o al menos entender cabalmente lo que uno tiene frente en el derecho, tiene que entender el fenómeno. Hay dos formas, o hay varias formas de hacerlo, de incorporarlo, dependiendo de dónde estemos. En el proceso, pues evidentemente, los hechos se presentan en principio como pruebas. Ya lo dijimos, eso es una obviedad. Pero también para los que son juzgadores, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es supletorio de muchísimas maneras, existe la posibilidad de que el juez traiga conocimiento experto al expediente, no en forma de pruebas, sino como modelo de comprensión de aquello que tiene enfrente. Ejemplo, a mí me toca como juez un tema, pongo un caso real, que tiene que ver con los basureros, las condiciones generales de la basura, los escurrimientos que tienen estos tiraderos, todos los jugos que se van desprendiendo de la basura, la forma en que esos jugos no deben entrar al subsuelo, no deben contaminar los mantos freáticos, etc. Tengo dos formas de resolver esto. La primera es tomar el 27 constitucional que habla de aguas, luego tomar la ley de aguas, luego tomar algunas disposiciones ecológicas y decir, bueno, esta es la respuesta. La otra, que es una forma, me parece, mucho más responsable y desde luego más inteligente y también en el buen sentido de la palabra, una forma más divertida, es entender qué son los lixiviados, qué son las contaminaciones, cuáles son las... Y en consecuencia puedo resolver de mejor manera. Esa es una función que yo hago como juez. Quien está en el legislativo, pues puede acudir a opiniones expertas. Si mañana lo que se va a emitir es una ley que tiene que ver con glifosatos o lo que tiene que ver es con cierto tipo de cultivos, pues tiene la posibilidad de ponerse a leer la ley y decir, se prohíbe. La otra forma es acercarse a los biólogos, acercarse a los medioambientalistas, acercarse a quienes están haciendo ecología en serio y incorporar esa experiencia para comprender el fenómeno y dar estas cuestiones. Y esto me parece que es lo que va determinando de una forma mucho más profunda el derecho. Pero sí parte todo esto de la idea siguiente, que se está dando así. Ahora, si lo queremos distinguir en términos teóricos, yo hace varios años escribí un libro que se llama Cambio Social y Cambio Jurídico, lo publicó Miguel Ángel Porrúa. Tengo este, en el último capítulo planteaba esto. Cuando a comienzos del siglo XX, porque no es una experiencia anterior, se empiezan a establecer las teorías generales del derecho, anteriormente se estudiaba conforme al derecho romano como modelo general de explicación del mundo jurídico, después con la teoría general de las obligaciones. Creo que hoy la herramienta más potente que tenemos son las teorías generales. Las teorías generales, en ese sentido, lo que tenían eran dos grandes condiciones. Uno, la condición de la positividad, como descripción de el derecho está, ¿se acuerdan ustedes desde el libro de García Márquez o que hayan leído? El derecho es un positum, está puesto por alguien, no es un acto divino, no es un acto metafísico, es un acto de creación de los otros. Uno. Y dos, que esos actos de positividad creaban normas jurídicas. A mí me parece que el gran problema en la teoría general del derecho es que se ha ido solo a desarrollar y a complementar el lado de la normatividad. Piénselo. Entonces, estamos hablando de normas y no... Sí, pero ¿quién está atendiendo al tema de la positividad, al tema del conjunto de acciones humanas que produce el derecho? Y nadie lo hace. Y pensamos que esto es el trabajo de los sociólogos jurídicos o de los antropólogos jurídicos o de los que hacen análisis económico del derecho. Y ahí me parece que hay un gran problema en la teoría general del derecho en nuestro tiempo. No estamos interesados en saber por qué se produce el derecho, quién lo produce, para qué lo produce, con qué consecuencias y efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en el mundo de la normatividad, desplazamos el mundo de la positividad y creo que al desplazarse ese mundo de la normatividad, desplazamos también todos los aspectos fácticos del problema.
Este me parece que es el verdadero problema. Ahora, ¿cómo se recuperan los hechos? Pues yo creo que, insisto, dependiendo de las experiencias de cada quien, debiéramos ver cuáles son las condiciones fácticas, no tanto de la producción, porque eso pues no interesa a todo el mundo, pero sí las condiciones fácticas o las condiciones reales de los fenómenos respecto de los cuales estamos trabajando jurídicamente. Este me parece que es el asunto. Y depende de lo que uno esté haciendo. Yo he tenido la oportunidad de ser litigante ahí en Colima, como pasante ahí en el despacho del Liceo de Madrid, que fue rector de la universidad, Mario, su hijo director, queridos amigos, que lamentamos mucho el fallecimiento del Liceo de Madrid, pero con él tuve el Liceo Domingo Ramírez de litigar. Y ahí la recuperación fáctica es de un tipo. Como juez es otro tipo de recuperación. Como asesor del Congreso, yo nunca he sido legislador federal, ni pretendo ser, ni local, no pretendo ser eso, pero sí he podido auxiliar a legisladores en sus tareas y entiendo cuáles son los mecanismos de incorporación de estos elementos fácticos para que ellos puedan hacer. Y desde luego, como juez, sí tengo o tuve una larga experiencia tratando de traer elementos que permitieran tomar decisiones mucho más iluminadas, no concretarme a los efectos particulares del litigio, de la contienda entre dos partes, sino, dado el nivel de la Suprema Corte de Justicia en cuanto generadora de normas muy, muy, de muy amplio espectro, pues entonces también tener esta consideración. Pero sí creo que más que explorar hoy cuáles son estas posibilidades, lo que conviene es decir en qué medida tienen que estar presentes los hechos en la reflexión jurídica o en la producción de normas jurídicas. Tenemos otras dos preguntas. Una de ellas la hace Carlos Morán y nos dice, ¿la corriente usualista puede aplicarse al sistema jurídico al que correspondemos en México de tal manera que pueda aplicarse la ley que sea útil? Y otra de las preguntas que nos hacen es, usted en su experiencia como investigador científico, ¿qué metodologías emplea para el análisis de esos hechos? Mire, la primera pregunta es muy difícil esto del neorrealismo, etcétera. Ya sabemos cómo nació esto, cómo salió la escuela escandinava y después toda la escuela estadounidense con Jerome Frank y Wendell Horn, y todos creo que podemos conocer eso, y si no, es bastante fácil acercarse. Yo creo que ahí lo que ellos estaban disputando eran otro tipo de consideraciones, pero lo que sí me parece es que en el sistema romano-germano en el que estamos nosotros y dentro de las condiciones generales de producción o de reflexión normativa, no cuesta mucho trabajo, ni está uno yéndose a una teoría extraordinaria, ni está uno abriendo un campo, simple y sencillamente es darse cuenta desde las propias categorías del derecho, de las formas de ver el derecho, cualquiera que uno se asigna, la necesidad de comprensión de los hechos. Este es para mí todo el problema. Voy a poner un ejemplo muy simple. En el Código Civil de los Estados Unidos, el Código Federal, la sección correspondiente al Código Civil, tienen una determinación, igual que la que tenemos nosotros, donde dice, tiene valor probatorio, ya sabemos las testimoniales, todo eso, ya lo sabemos. Y al final dice, y todos aquellos elementos que tengan valor científico. La Suprema Corte de los Estados Unidos, en un caso Daubert, lo pueden encontrar allí muy fácilmente en internet, en la página de la Universidad de Cornell, que es la que mejor tiene desarrollada el repositorio de las sentencias de la Suprema Corte, busquen el caso Daubert, es un caso que tiene que ver con industria farmacéutica. Y ahí la Corte le encargó a varios premios Nobel que le dijeran qué era valor científico y qué no era valor científico. Este grupo de expertos, por ejemplo, se preguntó por qué le damos valor de ciencia a la astronomía y no se lo damos a la astrología. Esta es una pregunta que puede parecer boba o puede parecer una pregunta ahí de horóscopos o cosas, pero es una pregunta central. ¿A qué le damos valor científico? Y la Corte estableció cuáles eran los parámetros de reconocimiento. Entonces, cuando uno quiere darle valor científico a algo, cuando uno quiere atraer los derechos a algo, tiene que tomar ciertos estándares de comprensión y ciertos estándares de actuación. Entonces, me parece que eso es lo que deberíamos estar pensando en este caso, y no tanto en si cuando hago esto soy un naturalista, o cuando hago esto soy positivista, o cuando hago esto soy realista.
porque me parece que entonces se pierden estos casos. La siguiente cuestión es, ¿qué metodología uso? Pues depende de lo que esté escribiendo, depende de lo que tenga que hacer. Me acabo de terminar hace unos pocos días un artículo para un libro colectivo del Colegio de México en el que me preguntaron que escogiera yo un tema en el cual lo que hoy se está haciendo jurídicamente va a tener grandes afectaciones hacia el futuro. Y entonces escogí un tema en el que he estado trabajando ya desde hace varios años, que es el que tiene que ver con la militarización que vive el país. Entonces, mi pregunta es, ¿qué cosas que hoy se están haciendo en materia de militarización del país van a afectar al futuro? Entonces, primera pregunta, ¿qué es militarización? ¿Es lo mismo militarización que militarismo? Segundo, ¿qué espacio temporal voy a usar? ¿Cuándo empezó esto? Bueno, pues esto empezó en los años 60 con la Operación Cóndor y algunas cosas, pues en todos los 60. ¿Qué voy a tomar, al ejército y la armada o solo al ejército y la armada? En fin, entonces va uno diseccionando los problemas, va tomando uno todas las normatividades. En este caso concreto, por ejemplo, tuve que ir a ver presupuestos e informes de resultados de cada año de la Marina y del Ejército, ir sumando cantidades, etcétera, para presentar una situación de lo que está. Y después vienen preguntas, teniendo toda esa base normativa, de qué previsiblemente va a suceder. ¿Qué va a suceder? Porque estamos fusionando actividades públicas y privadas, estamos fusionando actividades civiles y militares, los militares y los marinos no van a tener respaldo en el fuero en muchas cosas, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí viene un segundo. Pero insisto, depende mucho, mucho de lo que uno quiera hacer, es con qué método. Yo nunca fui muy favorable, y ojalá los profesores que dan estas materias no se enojen conmigo, hacer o seguir estos libros de los manuales, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, había un manual muy famoso del señor Pardiñas, había sido un ex sacerdote y tenía un manual muy bueno, pero daban así, luego estaba un libro dentro de los muchos de Mario Bunge, ahora está ese libro de Humberto Eco, cómo hacer una tesis. Yo realmente, confieso, leí metodología, le entiendo la metodología, pero nunca seguí una cosa, más bien era hacerme preguntas e ir tratando de dar respuestas. Y algo que sí aprendí en el doctorado y que se nos dejó como resultado, problematicen todo, todo. ¿Qué quiere decir problematizar? Que no se queden con la respuesta estándar, sino decir, bueno, ¿y esto qué produce? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué efecto lleva? Claro, es un modo muy latoso de escribir porque se van haciendo como árboles, a esta posibilidad le salen cinco y a esta cinco, y de repente es un conjunto de cosas, ¿no? Pero bueno, es una forma, a mí me parece, de ir develando problemas, 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 hasta llegar a una conclusión. Y algo que también les recomiendo ampliamente, ampliamente, es que planteen una hipótesis y traten de demostrar si esa hipótesis es o no es correcta. Si yo, por ejemplo, digo hoy que el juicio de amparo no es un buen procedimiento para, también escribí un ensayo de eso, todo lo que tiene que ver con desaparición forzada de personas, pues esta es mi hipótesis, entonces, ¿qué hago? Empiezo a revisar jurisprudencia, legislación, criterios, efectos, sentencias, y al fin, sí, no, para eso no sirve. ¿Por qué? O por las condiciones normativas, que por lo demás están bien en el artículo 15, o por las condiciones de las prácticas. Y si el problema está en las prácticas, entonces, ¿qué hay que hacer con los jueces para que reconfiguren sus actuaciones y hagan viable el amparo como habeas corpus, que es lo que se trata aquí en materia de desaparición? Pero eso, insisto, depende mucho de qué quiera uno lograr. La última y nos vamos, como decían. La última y nos vamos, pues no hay una pregunta adicional, entonces pues le cedo este espacio para que usted pues nos dé una última reflexión y si no, pues agradecerle. Pues miren, y agradecerle, maestra, desde luego, maestra Romero, y también a Claudio Granados, que está en Aguascalientes, la posibilidad. Creo que están apareciendo problemas muy importantes en el país, no solo los de COVID, los de violencia, los de desigualdad, los de migración, y ojalá que sus tesis tengan este trabajo, esta búsqueda de una incidencia en problemas actuales. A veces uno observa que las tesis de doctorado son para dar cuenta de lo que otras personas han hecho o dicho, y son especie de repasos.
a veces tienen unas introducciones históricas muy poco relevantes, ¿no? Para hablar de democracia no hay que irnos hasta Aristóteles o a Polibio, etcétera. Yo creo que sí es muy importante producir hoy en día algún tipo de tesis o tesis que tengan un nivel, no digo de incidencia práctica, porque eso no me meto en eso, pero que sí tengan una correlación con los tiempos históricos que estamos viviendo. Como dijo la maestra, yo formo parte del padrón de profesores de este doctorado. No he tenido la oportunidad de trabajar con la gente de Colima en el doctorado, sí de Nayarit, sobre todo con los amigos de Aguascalientes, pero muy a sus órdenes en lo que yo les pueda servir. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor José Ramón Cosío Díaz. Y bueno, a nombre del Doctorado Interinstitucional en Derecho, vamos a extender el reconocimiento correspondiente y, por supuesto, también a través de la Universidad de Colima. Y aprovecho este espacio para agradecer al doctor Enoc Francisco Morán Torres, director de la Facultad de Derecho, quien nos facilitó la infraestructura tecnológica y quien además nos permitió hacer el registro de este evento para que también podamos emitirle una constancia de parte de la Dirección de Educación Continua de esta Universidad de Colima. Pues muchísimas gracias, doctor, y bueno, esperemos seguirle dando lata en el futuro para que siga apoyándonos en eventos como este. Pues muchas gracias a todos, ha sido un privilegio, y bueno, nosotros en el doctorado continuamos con nuestras actividades. Buenos días.